¡Hola, paisanos! Este es el Super Show de Super Mario Bros. With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. A treat, so hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the brim. Super Show de Super Mario Bros. Hoy presentamos La Reina. Majestad, ¿gusta un poco de té o qué tal, muchote? Bien, ¿qué dice Buckingham? En guardia, los caballeros de la reina, siempre a vuestro servicio. Cuidado, retrocede. Oye, 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 espera, espera. Así que por fin estás como el cucú, ¿eh? ¡A mí no me metan! Está bien, no, no estoy cucú, solo estoy practicando por si llego a ver a la reina de Inglaterra mientras está aquí en Nueva York. Hoy la vi en la televisión. Ah, no, 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 ninguna reina de Inglaterra va a venir a Brooklyn. ¿Por qué no? Primero porque es muy importante, o sea, es elegante, es alguien famosa, es una reina. Y no se va a preocupar de gente común como tú y yo. Especialmente como tú, gente pequeña e insignificante. Y además, no, no se agachan, se inclinan. Así, mira. ¿Quieres decir que tengo que hacer gestos al inclinarme? Solo si no puedes levantarte. Ah, vamos, Mario, te ayudaré. Yo paso. Mario, a decir verdad, me gustaría mucho conocer a la reina. Olvídate de eso, la reina no te querrá conocer a ti. Sí, así es, viejo. Eso es muy cierto, ¿verdad? ¿Viejo? ¡Viejo! ¿Viejo? ¡Viejo! ¡Silencio! Yo, yo, it's the Mario Brothers. And plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Turn the action with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Now, evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess, mushroom land needs saving. Abusing and confusing, everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. Super Mario Bros. Ahora veremos la Caperucita Princesa. Bitácora del fontanero número 798. Viajábamos hacia los lejanos bosques del Reino Hongo para que la princesa visitara a su abuela enferma. Pero el loco Koopa había fraguado otros planes. Ahí está la aldea. Ahí está la cabaña de pino leñador. La casa de la abuela está atravesando el río y a través de esos bosques. No puedo esperar para verla. Yo sí. Primero debemos calentarnos antes de que quedemos como vulgares pingüinos. ¿Hola? ¡Hola! ¿Pino? ¿No hay nadie? ¡Miren eso! ¡Todos están congelados! ¡Deprisa, Mario! Hay que encender una fogata para descongelarlos. Pero no hay leña. Valiente honguito, vaya por leña. Vaya, ya llegó la princesita bonita, el mini champiñón y sus amigos los bigotones. Koopa, nadie más que tú, malvado, pudo haber congelado al leñador. Ahórrate los halagos, princesita. Voy a congelarlos a todos. ¡Tomen esto! ¡Descansen en paz, tontos! Siento que me hierve la sangre cuando los veo atrapados. ¡Vámonos de aquí, tropas! Tenemos más leña que robar y más hongos que congelar. ¡Ay! ¡No me entierren, que todavía no estoy frío! ¡Yo los salvaré, amigos! Koopa vino y se robó toda la leña y todos los aldeanos están congelados. ¡Ese cruel
¿Si le ha hecho algo a mi abuela? ¡Oh, santos hongos, mi abuela! Tengo que ir con la abuela antes de que sea tarde. ¡Espéranos! Ustedes tienen que quedarse aquí. Deben cortar leña y descongelar a los aldeanos hongo. Pero, princesa, estos bosques son peligrosos y el gran lobo malo vive aquí. ¿Quién le teme al gran lobo malo? ¡Espera! Debo llevarle leña a la abuela antes de que se congele. Ese Koopa es como un lobo desesperado. Koopa no es un lobo, yo soy el lobo. Y por fin ha llegado el momento que tanto he esperado. La pequeña Caperucita Roja va a camino a casa de su abuelita. Llegaré primero con la abuela y después me la comeré. ¡Qué rico, qué rico! La pequeña Caperucita Roja me sabrá muy rico. Así que la princesa se descongeló. Ella está sola en el bosque sin los fontaneros cerebros de tubería para protegerla, su perversidad. Voy a llegar primero con la anciana abuela y la princesa será toda mía. ¡Ay, ay! Huele como si ya casi estuviera listo. Oh, y además creo que justo a tiempo. ¡Santos hongos! ¿Qué voy a hacer cuando se termine la leña? ¿Quién toca? ¡La Felicidad! Pero yo no conozco a nadie que se llame Felicidad. ¡La buena suerte! ¡La diosa de la fortuna! ¡Lo que ha estado buscando! ¡Los días felices ya llegaron! ¡Abre la puerta, anciana! ¡Un telegrama para la abuelita Hongo! ¡Soy yo! ¡Yo soy la abuelita Hongo! ¡Caracoles! Acabo de ganar leña para un año y todo lo que tengo que hacer es ir a recogerla. ¡Oh, felicidades! Será mejor que vaya por ella, abuelita, con mucho cuidado al cruzar la calle. Soy un malvado. Pero una pobre viejecita como yo no puede ir caminando hasta el pueblo con tanto frío. ¡Voy! ¡Tome esta lista! ¡Es nueva! ¡Y no se pase los altos! ¿Es una motocicleta? Pero hace años que no conduzco una belleza como esta. ¡Ay, qué carrera! El gran lobo malo ya no es lo que era antes. Pero todo mi esfuerzo valdrá la pena porque la comida ya debe venir en camino. ¿Qué estás haciendo aquí, Koopa? ¿Yo? Sí. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vengo a preparar una trampa para la pequeña Caperucita Roja. Lo siento mucho, Costal de Pulgas. La trampa ya está preparada. Llévense a este lobo tercer mundo y sale antes. Cometes un gran error, Koopa. Te equivocas, Koopa. ¿Qué importa, lobo? Bien, a preparar la trampa. ¡Pasa, Caperucita! Se oye muy ronca mi pobre abuelita. ¡Hola, mi pequeño caramelito! ¡Hola, abuelita! ¡Vaya, qué extraña se te oye la voz! Es para que me escuches mejor, Caperucita. ¡Abuela, qué enorme narizota! ¡Ay, ya me tienes! Es para olerte mejor, Caperucita. ¡Oh, qué hongo, abuela! ¡Qué dientes tan afilados tienes! ¡Es para poderte comer, niña! ¡Ay!
estás que no te veo. Deberías sentirte avergonzado. Meterte aquí y ponerte la ropa de mi abuela. Bueno, creo que este color me sienta bien. Ahora vamos a ver cómo se te ve mi canasta de golosinas. ¡Ay! No me molestó que criticaras mi vestido. ¡Eso es demasiado! Pero el telegrama decía que gané suficiente leña para un año. Señora, aquí ya no tenemos suficiente leña ni siquiera para un minuto. ¿Quién se atrevería a hacerle una broma como esa a una pobre viejecita? ¡Koopa! Apuesto a que lo hizo para sacarte de la cabaña y entonces poder... ¿capturar a mi pobre nietecita? Tú quédate aquí, abuela. Nosotros iremos por la princesa. ¿Cómo se enciende esto? ¿Así? Esto no nos lleva a ningún sitio. ¿Te rindes? Un Koopa nunca se rinde, solo llama a los refuerzos. ¡Tropa Koopa, ataquen! ¡Nunca escaparás, princesa! Hagámonos un favor. ¿Por qué no te rindes? Nunca, aunque me hicieran sopa de hongo. ¿No? ¡Hasta nunca, bolsa de aire! ¡Ay, qué bueno! Estaba a punto de estallar. Esto no hubiera salido mejor aunque lo hubiera planeado. ¿Qué crees? No hay escapatoria, princesa. No tan rápido, Koopa. Será mejor que guardes tu juguetito, bigotón. Eso no es justo. Justo. ¿Me hablas a mí de justicia, cabeza de paraguas? Observa esto, Luigi. Te tenemos, Koopa. Fíjate bien, boca de caño. Esta vez les gané. ¿Sabes, muchacho? Eres un zopenco. Más te vale que sueltes a mi abuela. Olvídalo, pequeña princesita quejumbrosa. Las dos vendrán conmigo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Gordis? Las huellas entran en esa cueva. ¿No crees que el gran lobo malo esté ahí, verdad? Abuela Hongo, hola, princesa. ¡Oh, abuela! ¡Qué bueno que estás a salvo! Voy a tener que mandar mis abrigos de invierno a la tintorería. ¿Sabes? Después de todo, no me parece que seas tan malo como dicen.
En serio, soy grande, soy malo. Es solo que no me gusta que ese tonto de Koopa se meta en mi territorio. Y, princesa, quítate la caperuza. Es peligroso en el bosque. Bien, toda la leña que le quitaron a Koopa debe ser suficiente para que la gente hongo pase el invierno bien calientita. Sabes, hijita, disfruté mucho tu visita. Pero hazme un favor. La próxima vez deja que sea yo la que vaya a visitarte. Ya no los hacen como antes. Tienes razón. Sí, de veras, la reina se escapó y se perdió en Brooklyn. Debemos encontrar a su alteza. No debimos voltear a ver al que pasó corriendo. ¡Adelante! Hola, buenos días, ciudadanos. ¿Puedo ocultarme en su humilde sótano? Sí, alteza real. Sería un honor. Oh, gracias. Pero ya levántense. La razón por la que me oculto aquí es porque estamos hartas de ser tratadas como realeza. Pues, lo entiendo, alteza, pero ¿qué quiere decir con estamos? Oh, eso. Sí. Bueno, desde que empecé a reinar, me enseñaron a pluralizar, ¿comprenden? Vaya, está bien, alteza. No entendí nada, pero déjelo así. No seas torpe. Sí, majestad, si hay algo que podamos hacer, por favor, solo dígalo. Sí, hay una cosa. ¿Podrían permitirme ser una mujer común solo por un día? ¡Majestad! ¡Desde luego! Majestad, ¿qué hay que hacer para sentirse como un rey o una reina? Si quieren el protocolo real, solo vean estas escenas de La Leyenda de Zelda. La Leyenda de Zelda. Esta es la Trifuerza de la Sabiduría, Link. Pero el malvado hechicero Ganon tiene la Trifuerza del Poder. Quien obtenga más trifuerzas gobernará esta tierra para siempre. ¡Ayúdame, Link! Por ti, Zelda. Haré lo que sea. No sé qué sea este lugar, pero esos morses me parecen conocidos. ¡Atrás, princesa! ¡Salen todos estos monstruos! ¡Ah! La Leyenda de Zelda. ¡El almuerzo está listo! ¡Oh, genial! ¿Qué almorzaremos? Es el único platillo que sé preparar. Es muy británico y muy italiano. Pizza de pescado y patatas. ¡Cielos, qué raro! Poseo un cansancio real. Bueno, es lógico. Barrió el piso, lavó toda nuestra ropa, hizo tru-tru y aspiró la casa. Sí, ¿por qué no se sienta y descansa los pies, mi reina? Oh, debo decir que lo disfruté mucho, pero como ustedes dicen, olvídenlo. Temo que ya me harté de ser una plebeya. Oh, pero primero llevaré a cabo una pequeña ceremonia para agradecerles por compartir su casa extremadamente común. Arrodíllense frente a mí. Sí, majestad. Yo, la reina de Inglaterra y real cocinera de pizza, por mi jerarquía los nombro Sir Mario y Sir Luigi. ¡Qué gran honor! Gracias, su maravillosa majestad. ¡Adelante! ¿Liz?
Te he estado buscando por todo Brooklyn. Te portaste muy mal al haber huido así. No me gustó nada. Caballeros, espero que la reina no les haya causado problemas. Oh, no, 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 para nada, para nada. Vamos, Alteza, es hora de regresar al manicomio. Esta noche darán pudín de tapioca, su favorito. Adiós, reina. Adiós. Bien, Sir Luigi. Tal vez no es una reina buena, pero prepara una deliciosa pizza de pescado y patatas. Así es. Sí. Gracias, Sir Luigi, gracias. Sí. Toma un pedazo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Todos con Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step and then again. Let's do the Mario all together now! You got it! It's the Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step and then again. Let's do the Mario all together now! Come on now, just like that!